Bueno, para finalizar el ciclo de conferencias, vamos a tener la última que se llama Recomendaciones de Seguridad para Apache HTTP y CMS por Andrés Hernández, que pertenece al CERTUNA. ¿Se lo llevas? Hola, ¿qué tal? Sí, se escucha bien. Bueno, parte de las recomendaciones que hacemos nosotros son a partir de las experiencias que hemos tenido al auditar nosotros los sitios web. Les decía, es parte de la experiencia que hemos tenido al auditar aplicaciones web y de las mismas recomendaciones, bueno, de las mismas recomendaciones que tienen los fabricantes de los productos. En este caso, vamos a abordar recomendaciones para Apache HTTPD, que es el servicio, el software servidor web que más ha estado implementado. Las recomendaciones que ponemos aquí son para la versión 2.2. Entonces, casi siempre el Apache por defecto nos muestra la versión. Esto no es muy bueno que se muestre. Entonces, damos con estas tres directivas. Yo no voy a mostrar cuál es la versión de mi servidor web con server tokens. Si se muestra alguna página de error, yo no voy a mostrar tampoco qué versiones ni qué módulos tiene habilitados con server signature. Y hay otro tipo de ataques que se pueden aprovechar de un método HTTP que se llama trace. Entonces, también procedemos a deshabilitar. Si lo queremos deshabilitar en CentOS o en Red Hat, se tiene que hacer directamente en el archivo de configuración. En Debian, Ubuntu y derivados, se tiene un archivo ya específico que es el archivo de seguridad. Ahí están las ubicaciones. Si nosotros implementamos autenticación, ya sea Basic o Digest, nosotros damos tres recomendaciones principales. La ubicación del sistema de archivos de los elementos de autenticación. Recomendamos que sean bajo cierto nombre, por cierta regla del Apache, y los permisos. Si queremos saber más de de la implementación de autenticación en Apache, ahí viene la liga del how-to. Está en inglés y me parece que está en español y es muy bueno. Entonces, si vamos a establecer archivos de usuarios o grupos para autenticarla a los usuarios, no se recomienda que estén dentro de ningún directorio visible vía web. Esto es el document root, los directorios de /etc/www, ya sea de Debian o de Ubuntu, los htdocs o el directorio público HTML, ¿vale? Igual, ahí vienen si es para Debian o Ubuntu o si es para CentOS o Red. ¿Por qué recomendamos que los archivos de autenticación de usuarios o de grupos se muestren con este formato? HT asterisco hace match con esta regla del Apache. No podemos cambiar el motivo. Decir, esta nomenclatura de los archivos hace match con esta regla del Apache. Tenemos que si nuestros archivos se llaman .htpasswd, .htdigest, .htgrab o en general .ht lo que sea, hacen match con esta regla que tenemos en la parte izquierda y no se van a permitir que se bajen aunque estén en un directorio que se publique vía web. Para más información están las ligas de abajo de cómo se implementan y cuál es el orden de acceso de las reglas. Ya sea que estén o no visibles vía web, ¿qué es lo que recomendamos nosotros? Para evitar la fuga de esos archivos, establecer este dueño y este grupo, por ejemplo, en algún Debian o en algún Ubuntu, y establecer permisos numéricos para evitar que se fugue la información. En la parte de abajo tenemos la liga, que es la recomendación oficial de Apache, y ahí vienen esos permisos. Si nosotros implementamos autenticación Basic por alguna restricción de nuestro hosting o algo así, es bien sabido que que este password no va cifrado. Pudiera parecer que esta cadena está cifrada, pero realmente está codificada y esa codificación es reversible. Aquí yo tengo las credenciales que se ingresan y aquí yo estoy haciendo el proceso inverso y obtengo la cadena original.
como un método de mitigar estos ataques, podemos implementar autenticación de ellas. Esto nada más es para acceder a los recursos que están alojados en el servidor, lo cual hace un hash MD5 de las credenciales y las envía. En ningún momento se transmiten las credenciales, ya sea que vayan en claro, que la comunicación sea en claro o que esté cifrada con SSL. Nosotros lo recomendamos como alternativa si por alguna razón yo no puedo implementar HTTPS en mi sitio. Dentro de las recomendaciones de seguridad para PHP, es casi lo mismo que la tercera diapositiva. No publiquen la versión, no muestren los errores porque se fugan las rutas del sistema de archivos, y para verificar cuáles son los errores que yo tengo, nosotros recomendamos establecer esa ruta de la bitácora de errores para poderlos verificar en un momento posterior. De las recomendaciones generales que tenemos para manejadores de contenido, es en primera instancia restringir el acceso a la sesión administrativa. En caso de que exista un exploit que sí lo hay para ganar acceso o sobrepasar el uso de las credenciales en la sesión administrativa de un sitio, podemos aplicar esta regla estándar del Apache, donde solamente permitimos a localhost, y en este caso a uno de los segmentos de la UNAM, y vamos a negar cualquier otro, desde cualquier otra IP, el acceso, ya sea a diagonal admin o a diagonal user. Simplemente con esta regla y recargar la configuración del Apache, ya podemos proteger esta parte de la sesión administrativa. Otra cuestión que hemos tenido con nuestra experiencia es que en muchos sitios se pueden crear cuentas y se puede publicar spam con esas cuentas, links a sitios de diversas índoles que no tienen nada que ver con el contenido que nosotros queremos. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos? Que se creen las cuentas, pero que se autoricen para ser activadas. Y que al momento de publicar el contenido tampoco se publique ciegamente, sino que pase por un proceso de moderación en este caso, para que se verifique que el contenido o el comentario que se va a publicar sí tenga algo que ver con el contenido de esa página. Después de que está operando el sitio por un cierto tiempo, se liberan actualizaciones para los motores. Entonces, recomendamos realizar un respaldo ahí completo de los htdocs y de la base de datos, establecer el sitio en modo de mantenimiento, instalar las actualizaciones del manejador y de los módulos, y evitar, en la medida de lo posible, el uso de módulos beta o en desarrollo, porque muchas veces tienen bugs. Y después de un tiempo de estarlos usando, ya se desencadena el bug. Y tenemos, por ejemplo, en PHP, la clásica pantalla blanca de la muerte, donde no sabemos qué pasó, pero el sitio ya no vuelve a jalar. Dentro de la parte de los respaldos, hacer un respaldo en TAGZ, en ZIP, o en algún formato de los htdocs, de la base de datos. Muchas veces las bases de datos, como son casi todo es texto, ocupan menos espacio si yo los comprimo. Entonces, por eso recomendamos un SQL GZ, aunque puede ser en claro. Muchas veces no se respalda la configuración del servidor web, entonces recomendamos también guardarla para, por alguna razón, volver a tener el sitio en línea lo más pronto posible, o si tenemos alguna máquina virtual, hacer un clon o sacar un snapshot antes de aplicar la actualización, por si algo sale mal, tener un punto bien conocido al cual poder regresar. Después de realizar esto, es muy buena práctica verificar la efectividad de los respaldos poniéndolos en otra máquina o clonando la máquina virtual y regresando el snapshot, por ejemplo. Para Drupal tenemos que se ejecute con periodicidad el cron. Esta parte de la URL es donde está la ubicación del cron. Drupal 7 ya lo ejecuta de manera predeterminada con cierta periodicidad. Es la parte que viene aquí abajito. Cuando se ejecuta el cron, se actualiza este reporte de estado. Aquí nos aparece si está el Drupal en la última versión, y aquí abajo nos aparecen algunos otros mensajes. Entonces también es importante para nosotros, administradores de los sitios, revisar esos mensajes con cierta periodicidad. ¿Qué módulos de seguridad puedo instalar a mi Drupal? Bueno, existe este módulo que se llama Secure Pages, que lo que hace es todo el contenido de usuarios autenticados, para evitar el robo de sesiones, lo forza por una sesión de HTTPS. El único requerimiento que tiene es, para ese virtual host, yo necesito tener habilitado previamente el SSL. Y yo no puedo habilitar ese módulo si yo no tengo ese soporte, para no entrar en una cosa de que me pidas que te haga esa petición por HTTPS, pero yo no lo tengo activo. ¿Vale?
Tenemos otro módulo de seguridad, que este hace una verificación de permisos y otras cosas, y este nos permite tener un reporte de estado, donde nos dice aquí sí cumpliste, aquí no cumpliste, y de aquel lado nos especifica por qué. Este, no recuerdo la verdad si está en español, pero cuando le damos en detalles nos aparece toda la descripción de qué fue lo que verificó y cómo se puede mitigar en algunos. Ya en la parte de Joomla, después de instalarlo nos hemos encontrado en algunas revisiones que no se ha borrado el directorio de instalación porque no se ha restringido el acceso a él, entonces recomendamos ampliamente que sí se borre o se restrinja el acceso. Joomla por defecto recomienda borrar. De algunas otras extensiones nos ha pasado que está el sitio, está en línea, está en producción, lo hemos entrado a revisar y las extensiones que tiene instaladas tienen fallos de seguridad y están en la lista negra. Entonces, antes de instalar una actualización, verificar si está en la lista negra para no caer en problemas de seguridad. De la misma manera que Drupal, se tiene un módulo que realiza la verificación de ciertos aspectos del manejador de contenido. Se puede instalar y configurar este en Joomla, me parece que es para todas las versiones. Y esta extensión es como un, entre comillas, WAF, un firewall de aplicaciones web, porque protege a una instalación de Joomla de diversos ataques web que se dan en la red. La única desventaja es que solo es para la versión 1.5 y 2.5. No hay para la última versión, que es la 3. Entonces, si tenemos algún sitio Joomla viejito, se le puede instalar este módulo y nada más sería cosa de verificar los requerimientos y que sea compatible. En casi todas las diapositivas viene una liga hasta abajo por si quieren profundizar en el tema. De mi parte sería todo. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿No? Gracias, amigos.